Susi, bon dia de nou. Hola, bon dia. Eh, sembla molt interessant perquè ja van tindresí a la defensora de les persones amb discapacitat de l'ajuntament, però eh A, a Susi, y es que no me hice crearte asunción. <laughs> Después de tantos años, ¿verdad? <laughs> pues yo le preguntaba de broma a Juan Parrade y bueno, ¿qué fa una chica con tú? Eh, en un Yoko comise, ¿no? Es decir que eh, Susi eh, tiene una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Valencia, que es Meche, y eh, bueno, pues al cara que se chubila no se chubila, son de la chen que con, cuando hemos chuvilé, me cara casi teníamos una chenda en mesa apretada. ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió eh, plantearte o aceptar o dedicarte a, a ser la defensora del mayor? Eh, primero, disculpa que no hable valenciano porque me he tocado a Espardeña, que me da vergüenza. <laughs> o sea, vale, pues mira, eh, nosotros creo que nos conocemos como unos 40 años o así. Yo, yo, yo creo que. Eh, Sobre l'any 79, per que vam més sí, començar, o 80, que vam començar a posar unes coses de... Jo treballava a l'escola infantil sí. i tu ens vas ajudar moltíssim a donar una sèrie de formació en higiene escolar, que se es dia entonces. Sí, sí. <laughs> I, 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 bueno, va ser un descobriment perquè estava al front Pilar Candela, ens va presentar a sí, sí, sí. tu i en tu ens vam entendre perfectament. Y yo pues sí, fames de 40 años. Sí, no, no, y aparte publicamos libritos y sí, todo. Sí, o sea, sí, sí, no, sí. La verdad es que trabajamos muy a gusto. Y bueno, pues era con los niños y ahora soy con los mayores. Pues yo me jubilé a los 65 años y nada, muy bien, me fui a mi casa. Digo, ay, qué bien, mira, yo tenía, o sea, como la, la cosita de, ay, yo quiero más cultura porque, claro, eh, la dedicación como médico, pues... Eh, es grande y luego pues digo, ay, qué bien pues me voy a apuntar a esto a lo otro y tal bueno pues nada empecé a, a cultivarme un poquito y me dijeron pues que había finalizado el mandato el anterior eh, defensor de las personas mayores y vino la pandemia entonces quedó todo paralizado después de la pandemia pues me volvieron a decir que era un perfil que podía dar juego en la defensa de los mayores y la verdad es que pensé que después de la pandemia que no vendría mal un médico, una médica, como, como he sido yo durante todos estos años en el Ayuntamiento de Valencia. Y además mi, mi, mi última etapa en el Ayuntamiento, aparte de la inspección que llevaba, inspección higiénico-sanitaria, pues fue promoción de la salud de las personas mayores. Y por eso pues me lancé vale. de estar pues ya en casa diciendo pues, bueno, y mis hijas encantadísimas, mis nietos encantados, la comidita de la mamá y de la abuela y volvemos a, a decir pues otra vez en el ruedo. La verdad es que estoy muy contenta. Eh, creo que se está eh, pues potenciando la, la salud de, de los mayores y la promoción de, las mayores en, de los mayores en la media que se que se puede, porque claro, nosotros tenemos competencias preventivas, no, no nos ponemos en ninguna otra competencia y estoy muy contenta y a mes de promocionar o de beneficiar el que sería la salud de los nuestros machos ¿qué más cosas feo? Pues mira, una de las cosas importantísimas eh, los centros, tenemos 51 centro y 45.000 socios de, de los eh, 45.000 de los 101... Mayores censados a partir de, de 60 años en la ciudad de Valencia, eh, nosotros tenemos 45.000 socios en 51 centro La verdad es que eh, lo primero que quiero decir que todo esto es gracias a la labor que hacen los presidentes, presidentas, juntas directivas de los centros, porque de forma totalmente altruista, como mi, <laughs> mi cargo, eh, se dedican bueno, a que funcione. El, los centros de actividades de las personas mayores. Los centros de actividades, eh, fundamentalmente, nosotros cultivamos el ocio, porque sabemos que el ocio, una vez te jubilas, una vez ya eh, pues dices, oye, pues ya mm, he acabado mi etapa laboral, es muy importante cubrir ese tiempo que te cubría la, la labor que estabas realizando como profesional. O... Y, y claro, nosotros eh, pensamos, por un lado, cubrimos... Ese, ese espacio, y por otro lado, promocionamos eh, lo que es la salud. Y sabemos que el ocio tiene mucha, mucha, mucha influencia sobre la salud. Eh, Susi, la verdad es que. Bueno, tú siempre has sido una persona superactiva, eh, sí, sí. tant eh, tanto en la, la profesión... Bueno, cal dir que has sigut secretària general de l'Estat, del Sindicat de Treballs de l'Ajuntament d'Intersindical, la uh -huh. qual cosa eh, te pega molt dir jo no me quedo en casa ja ajude", sí, i ajude sí. i més després de la pandèmia. No? Clar, és impressionant la xarxa que, de que augmenta. N'hi ha 51 centres uh -huh. en, en, la ciutat de València sí, sí. i més de 45.000 persones apuntades, amb la sí, qual sí el teu treball o les iniciatives que, com dius, agraeixes a les presidències eh, dels centres eh, se multiplica per una qüestió, aplegueu un muntó de gent vull dir que és un, un, una línia de treball molt interessant jo volia preguntar-te ahir també perquè clar, a banda de lo que parlarem que és lo habitual de persones majors per exemple, has parlat dels presidents són presidents encara casi todos es presidentes de los centros o ni a presidentes presidentas también pues mira tenemos 17 presidentas ah, y, y la bien. verdad 17 presidentas que son una caña <laughs> una caña porque mira por ejemplo eh, la última incorporación de presidentas ha sido una presidenta en el palmar porque es Valencia y pedanías y tenemos, pues, eh, yo qué sé, pues en Marchalenes, en, en... Bueno, tenemos muchísimas... 17 presidentas. Claro, que eso es ya un avance, pero Found unos años no, era sí, impensable, ¿no? Ya lo creo. Y la verdad es que son presidentas que, que están súper implicadas, muy trabajadoras y, y lo mejor de todo, pues fíjate, eh, concretamente en Nazaret. En Nazaret tenemos también una presidenta, que una presidenta que, que bueno, es... es luchadora y oye pues dices en principio pues es un no será es, Maite que no ah, es pa Paquita claro. <laughs> vale, vale. Paqui Paqui es es bueno, total bien. y claro yo fundamentalmente mi labor no es estar en el despacho porque claro. eso del despacho pues yo tengo un día a la semana fijo para que la gente que tenga algún problema y que quiera trasladarlo a la defensora pues eh, tengo un día fijo de visitas y si hace falta otro día, pero mi labor fundamentalmente es estar con los centros, viendo pues que les puedo ayudar y, y promocionando pues lo que es, hemos dicho antes eh, el ocio, pero eh, también ver a aquellas personas más vulnerables. Tenemos eh, dentro de las directivas un, un, una persona encargada de lo que es la acción social. En fin, que, que se está haciendo muy muy buen Explíquemos un poquito eso, porque en la documentación que han preparado, eh, tú eres un carro voluntario totalmente, supongo sí. que te es coche oficial para ganar el señor. Sí, sí, -total, t totalmente, t -totalmente <laughs> sí. Y mi sueldo, uy, tú no sabes, un incremento anual. El de te puedes comprar un pis y eso, todo, sí, de, esos, sí, sí, sí. de esos de, esos de, de un eso, millón de euros, ¿no? Verdad, pues, bueno. Sí. Eh, pero yo te preguntaba para el voluntariado, porque tenía una sarcha voluntaria que colabora en tú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Pues mira, eh, yo al principio, cuando me incorporé, eh, ya te digo, veníamos de la pandemia, el despacho pues había estado durante ese tiempo cerrado y, y bueno, pues era yo sola, o sea, estaba yo sola. Y tengo, mmm, tú ya sabes que yo soy bastante extrovertida y tengo muy buenos. Amigos, amigas vale. Y entonces dije, ala, pues vamos a trabajar Y pedí ayuda pues a, a mis amigos vale. Y hemos estado Pues eh, ahora Ahora sí que mm, Creo que hace, no, bueno no llega el año No creo que, que hace seis meses o así Tengo la ayuda de, de una persona eh, Que colabora Muchísimo, que es uno de los contratos Que hace el ayuntamiento De, de, de empleos de, de empleo y de y vale. Pero hasta ese momento pues nada he eh, tirado de, de mis amigos y, y amigos jubilados, amigas jubiladas y, y tengo además una compañera psicóloga que está bueno conmigo a tope y ahí estamos pues qué hace falta preparar esto pues he hecho mano de unos, de otros y, y todos tengo fundamentalmente tengo médicos y psicólogos porque es con la, claro, lo que más, más relacionar con ellos y todos también con un sueldo altísimo y coche <laughs> oficial todos <laughs> bicicleta bicicleta oficio. Eso ahí a nuestra idea el problema sabe lo que tenemos. El problema son que las caídas. Las claro. caídas no es lo mismo que os caigáis vosotros los jóvenes que nosotros y ahí tenemos que ser muy prudentes. Eh, ¿quiénes son los principales? Porque claro, la la sociedad en general y más la española está se mol, primer porque no naixen persones, no naixen chiquets tenim gràcies a una eh, immigració que, que bueno, crea riquea, perquè tenim un 17% de la població valenciana és uh -huh. nascuda fora d'ací, sí. però eh, el tema de la major longevitat també està generant problemes de salut, problemes d'adaptació, problemes econòmics, és a dir, qui són el el panorama? Heu fet algun estudi o l'ajuntament o, o els estudis que se es fan a nivell de de benestar? Eh, quines són les coses que afecten més a les persones majors? A banda de la soledat, que clarament és un dels elements que apareixen totes les enquestes. Sí, pues mira, eh Yo lo que quería trasladaros lo primero es que cuando dices que es un problema económico vamos a empezar por ahí. Es un problema económico si nosotros no nos preocupamos de ello. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que tener un envejecimiento activo, saludable y participativo. O sea, ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Que en el año 50, según los últimos estudios, vamos a hacer, vamos a hacer la tercera parte de la población. Entonces, la tercera parte, eh, empezando por si nos queremos ocupar de la salud, pues decir, pediatras han habido siempre, y yo ya sabes que empecé como pediatra, como pediatra en el <laughs> ayuntamiento, entonces a mí que no me toque en la pediatría. Pero claro, si tenemos nosotros eh, personas, muchas personas mayores, y no tenemos geriatras, pues va a ser un poco más difícil que, que les ayudemos a envejecer saludablemente para no ser una carga, o sea, es que no queremos ser carga, queremos ser participativos, activos, o sea, y claro, para eso nos tienen que ayudar. ¿Y cómo nos tienen que ayudar? Pues fomentando hábitos saludables. Nosotros hacemos en los centros, aparte de, de la gimnasia, de fíjate el baile. El baile es una cosa que yo cuando hablo con ellos digo es que es aparte del movimiento, o sea, tú estás estimulando la mente porque dices dos a la derecha, uno a la izquierda, hacia adelante, hacia detrás. Los bailes en línea que a la gente mayor le gusta tanto y que yo fomento desde luego, pues es fenomenal. Porque, porque bueno, pones en marcha el cuerpo, pero también la mente. Te tienen que decir que incluso nosotros como sigo, me ha ayudado a una película que se ha hecho para personas con eh, eh, problema de parálisis cerebral que mm -hmm. a través del bye... Eh, estimula muchísimo, es decir, que això sí, sí, sí. está claro que el bailar es un, un elemento muy importante, a banda de que es muy divertido. Claro, y aparte que dices, bueno, pues yo com, como médico pues que, que esté fomentando el baile, pues sí, muy lo fomento bien. y además estupendo. Fíjate, otra, otra curiosidad, bueno, no sé si... No, ¿tenemos alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta Ten, de la, de, una pregunta de... Tenemos una telefonada directamente, Arriba, la traigo en la antena. Entra. Bon día, buenos días. Eh, hola, buenos días. Eh, pues quería hacer una pregunta a la invitada que tenéis hoy ahí. Eh, quería saber eh, eh, la extensión un poco del término paciente activo paciente activo, que ella, por lo que está comentando, debe de conocer porque su profesión también no ha sido médica, pues entonces, eh, si el paciente activo solamente nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo último que estaba hablando ahora, solamente nos estamos refiriendo a hacer gimnasia, a hacer bailes, o cuando un paciente va a un centro de salud, tiene el derecho de que se le explique el, lo que tiene de una manera que razonablemente pueda entender para no ser pas paciente pasivo, sino activo. Es que eso a mí me preocupa porque lo constato constantemente en mi barrio, que la gente sale deprimida y... Deprimida gracias y, y eh, te... está clara la pregunta y... Te contesta por Yo. la radio. Vale, vale, pues ya está, simplemente esto. Hasta luego. Bueno, pues mira, eh, eso es una, una asignatura pendiente que tenemos los médicos por la pacificación. Eh, a mí vengo, como ya digo, hace de, más de 40 años y en ese momento nosotros también éramos eh, médicos de, de los funcionarios, o sea, no, no estábamos en la seguridad social, médicos de los funcionarios. Y cuando pasábamos visitas, pues era una gozada porque como no teníamos horario, o sea, que podíamos alargarlo todo lo que queríamos, pues lo podías dedicar. Ahora el problema fundamental es el tiempo que eh, le dedicamos a la atención al paciente, sobre todo cuando ves que tienes una cita, eh, 30, 40 personas eh, citadas y solo dispones de dos horas, en fin, ese, ese es uno de los problemas. Yo creo que, eh, y quiero seguir creyendo, que la medicina es eh, fundamentalmente vocacional. Y lo mejor es, eh, claro, estudias para curar eh, personas y la relación con las personas es fundamental. Me gustaría pensar que el objetivo de, de, de quien tiene la capacidad de, de incidir es eh, retomar esa, esa comunicación que había entre paciente y, y médica concretamente que yo he, he disfrutado. pero es muy difícil. y es muy difícil porque, pues porque eh, nosotros también, eh, los mayores, una de las cosas que nos, nos caracteriza es la eh, multipatología, pero multipatología que ahora se, se está denominando síndrome de fragilidad, que tenemos un poquito de hipertensión, un poquito a lo mejor de lo que es, de azúcar, un poquito de un poquito. Y, y claro, no es que sea una patología que digas, bueno, pues esta es ya, o sea, lo último, ¿no? Sino que son, pato son pequeñas patologías que nos inquietan mucho y que si no eh, conocemos, pues nos, nos crea mucha incertidumbre. Mm, eh, por eso yo creo mucho en la medicina preventiva y creo mucho en lo que es la, el, el, el decir, o sea, lo que, lo que nos puede pasar eh, fundamentalmente a las personas mayores sin entrar en patologías más complejas. Y, y, y crear la tranquilidad que supone el decir, bueno, pues esto es eh, fisiológico por edad. O sea, que durmamos eh, con un sueño más ligero es normal. O sea, eh, cambia... Realmente eh, eh, lo que planteches es un cambio de modelo que, malauradamente, a Vegas, pues La semana pasada teníamos al representante de Comisión sobre Desde de Salud uh -huh. y hemos llegado claro, con la nova sonificació que s'ha fet, el moviment dels metges és molt complicat. El conèixer el pacient és molt important. Claro. Però també el canvi de més de pacient, que és el que diguem tots, eh, uh -huh. l'usuari, no? perquè pacient... Com que és passiu? No? Crec que la pregunta que fa l'oient és en aquest sentit. Dir, la qüestió activa. Diu, escolta, com que pacient? Jo tinc que cuidar-me també de la meva salut. Ah, me tenen que donar informació perquè a vegades no sé què me passa, per això me fas un anàlisi, el que siga, però, però tinc que saber el que menxe. que no fume, sí, que sí. fache ser, sí sí, ¿no? Mira, precisamente a las quince días o así se hizo una jornada en las naves sobre todo esto, o sea que es la implicación de, de los pacientes como pacientes activos. Entonces, en, en todo lo que son las zonas de salud, o sea, en todo esto que es que la verdad eh, tenemos que hacer mucha pedagogía en cuanto a la prevención. Es importantísima porque es, es que cada vez o sea, vamos a ser más mayores, en, me refiero número, o sea, claro. y, no, no, y y en números. y en edad, en edad también. En porque, edad. Claro, nosotros hemos pasado y ahora estamos en, un, en una media de 83, 84 años. De, de, de media de media de, de, claro. de vida la cual Entonces, cosa va a decir que hay cosas que no dicen que dicen de funcionar óptimamente como mínimo. yo desde mi experiencia como el ayuntamiento nosotros no tenemos competencias a nivel asistencial como tú sabes muy bien pero yo creo que tenemos unas competencias fundamentales en los centros de lo que es la prevención y sobre todo desdramatizar situaciones que vivimos como dramáticas y que podemos enfocar desde el punto de vista de un deterioro no patológico, un deterioro eh, fisiológico normal por la edad. Claro. Y todas esas cosas, pues claro, eh, le da mucha tranquilidad a, a la persona que ha empezado a tener un poquito de esto, un poquito de esto. Se nos quedan muchas cosas en el tintero y, no, y se nos acaba el tenso, pero... Yo volia preguntarte de dos coses eh, ràpidament. Una és la lo que se diu la digital digital les uh -huh. persones majors que pareix sí. que que és un tema que sí que esteu treballant també i uh i -huh. bueno, pues, com com estàeix aquesta situació? Pues mira, nosotros hemos hecho o sea, una labor, yo creo que precisamente, eh, un, un problema que se ha planteado fundamentalmente con los bancos, porque a raíz de la pandemia, como eh, no podíamos ir o teníamos que hacer colas o todo esto, eh, eh, a mí me nombraron en, en junio del 21 y yo antes de finalizar el año hice una propuesta al... A, al Pleno del Ayuntamiento de crear la figura de bancos amigables con las personas mayores. Eh, se aprobó y se ha puesto en marcha. Y tenemos, bancos amigables con las personas sí, mayores. Sí, sí. ¿Y qué, qué volveréis a eso? Porque, pues mira, pues, porque yo envié algo en prensa sobre un, un, sí, un, un, San Juan, un reconocimiento. Carlos San Juan, sí. claro, no, Carlos San Juan aparte de, de amigo médico. Y vale, no, somos labor. mayores pero no somos tontos. Exactamente. ¿eh? Una labor extraordinaria, pero... No es por ponerme media que ni antes ni después, o sea, yo lo hice a nivel de, de ayuntamiento y nosotros hemos tenido o sea, un reconocimiento por parte de, del Banco Santander, que hicimos un convenio de colaboración, que en los 51 centros hemos hecho talleres sobre banca digital. Pero ah. no banca digital para vender Banco Santander, sino que la gente o sea, sepa manejar las APPs de su banco, no del Banco Santander ni del Banco TA en general. Eh, tiene muy buena acogida. Ahora en marzo finaliza el convenio de un año y yo he propuesto que sigamos eh, con esta colaboración porque la verdad es que los jubilados, es que lo dan los jubilados del Banco Santander. Ah, y estamos entre jubilados y, y estamos muy a gusto, han pasado por todos los centros y, y bueno. Totalmente satisfactorio. Y luego tenemos también Caixa Popular, que también ha manifestado su voluntad de banco amigable y que estamos ahora trabajando un proyecto que, en cuanto um, cuaje, os lo cuento. Muy bien, muy bien. Pues tenéis que pasar así a, a la entrevista. De todas formas, dirvos, como siempre, faremos el vídeo de, de presentación de la entrevista, pero recordaros cómo puedo contactar. eh, a través de la pàgina web, però si no teniu un telèfon, el 962082510, repetís, 962082510, i eh, l'oficina està en, en Polo, Polo, de Bernabé, de sin número, això és proper de la tabacalera, I, i, el, i, té un correu electrònic també que és defensoramayores arroba valencia.es la qual és molt important també que tenim al front del defensa de les persones majors a una dona com Susi, que és una batalladora. Moltes gràcies, Susi, per vindre. Moltes gràcies per el, el treball que feu dia a dia. I bueno, seguirem en contacte i mos vindràs a presentar aquest projecte sí. en Caixa Popular també. I eh? gràcies per acordar-vos de los mayores. Molt bé. Gràcies. Adéu. Adeu. Gracias, adeu.